Hola, buenas tardes a todos. Es un placer saludaros de nuevo en uno de nuestros webinars MAIS. Soy Eva López, directora de Grupo Punto MAIS, y es un gran placer para mí presentaros hoy a Claudio Sánchez, que es el encargado MAIS del Servicio Nacional de Turismo de Chile, Sernatur, a quien acompaña Carolina Toro, que es ejecutiva de MAIS en el mismo organismo, y que, bueno, nos van a llevar hoy de paseo por el destino Chile y, sobre todo, nos van a dar ideas para los viajes de incentivo que estáis pensando organizar en el destino, o, aunque sea, si no tenéis todavía nada en mente, descubrir un destino que realmente, y lo digo porque lo conozco en primera persona, tiene un atractivo que incuestionable para todos los viajes de recompensa. Vamos a proceder primero a la presentación y os recuerdo, como todos los webinars, y por si nunca habéis participado en uno de los nuestros, que tenéis en la opción de chat todas las preguntas que podéis ir formulando a lo largo de la presentación y que Claudio y Carolina procederán a contestar una vez termine la presentación. Así que, sin más dilación, Claudio y Carolina, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Eva, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Hola a todos también, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Pues si bueno, os parece, procedemos a la presentación. Perfecto, sí, claro. Comenzamos. Bueno, más que nada, queríamos invitarlos a dar una pequeña pincelada a lo que es Chile como destino MAIS, congresos, convenciones y viajes de incentivo. Después de este periodo de pandemia, que obviamente todavía no se ha terminado, pero sí hay algunos niveles mucho más bajos que durante el año 2020 y 2021 ya se está viendo una gran reactivación en este segmento, por lo menos acá en Chile, donde les vamos a ir contando mucho más adelante de esta presentación lo que hemos ido realizando y algunas cosas que les vamos a mostrar sobre nuestro país. Bueno, una de estas diapos es bien interesante, donde el desierto florece, ¿ya? O sea, ya con esta diapo es mucho que decir. Nosotros tenemos este tipo de lugares que sin duda son muy espectaculares para realizar viajes de incentivo y sobre todo para ver lo que la naturaleza nos está mostrando en estos momentos. También donde habitan gigantes de piedra, como ustedes saben, la isla Rapa Nui también es un lugar bien interesante para realizar viajes de incentivo, con mucha infraestructura también, no para hacer grandes incentivos, pero sí para desarrollar incentivos de 30, 40 a 50 personas. También donde las ballenas vuelan, también donde se juntan los tres continentes. Ahí pueden ver América, Antártica y Oceanía. Un lugar único en el planeta, ubicado al fin del mundo. ¿Y esto qué nos hace hacer? Nos permite tener cercanía turística con Perú, Bolivia y Argentina, que son nuestros países, los países limítrofes de nuestro país. Y como les contaba, somos un largo y angosto país con grandes contrastes geográficos, que se los vamos a ir describiendo más adelante. Como para hacer una comparación de un país tan largo, que tiene más o menos 4.300 kilómetros de largo, es tan extenso como ancho de los Estados Unidos, para que ustedes puedan verlo.
tan extenso como Europa Occidental, ahí lo pueden mostrar en la gráfica, tan extenso como la distancia entre la ciudad de Bogotá y Nueva York. Y a pesar de esa particularidad y de estar tan alejados en el extremo sur, somos un país ampliamente conectado. Por ejemplo, contarles también que el nuevo Aeropuerto Internacional de Santiago, sobre todo el Terminal 2, fue inaugurado en febrero y puede tener una capacidad de recibir a más de 30 millones de pasajeros al año. Vamos a ser uno de los aeropuertos más modernos de América Latina. Teníamos muy pocas puertas de embarque, pero con esta inauguración del terminal número 2 ya contamos con 76 puertas de embarque, que eso lo hace como uno de los aeropuertos, como les decía, más modernos de Latinoamérica y más grandes. Es el único aeropuerto también en Latinoamérica con vuelos directos a Oceanía y el Pacífico Sur, convirtiéndose en la entrada del Asia-Pacífico de Sudamérica. Conectados con el mundo, como les decía, algunas aerolíneas que conectan a Chile en el mundo, tenemos más de 17 aerolíneas, ahí las pueden divisar: LATAM, Sky, Copa, American, Air France, KLM, etc. Y a medida que se vaya reactivando mucho más el segmento MICE, sobre todo el turismo leisure, obviamente vamos a tener mucho más líneas aéreas llegando directamente a Santiago. Teníamos mucho más antes de pandemia, pero a medida que, como les decía, empiece la reactivación, esto va a ir incrementándose. Bueno, estamos conectados con toda Latinoamérica, con las mismas líneas aéreas que ya les mencionaba, conectados con Estados Unidos y Canadá, conectados con Europa, conectados con Oceanía y con Asia. Conectados sobre todo también con Brasil, donde tenemos muchos vuelos diarios. Y también conectados con el tema marítimo. Tenemos una diversidad de puertos a lo largo de todo Chile. Y también un sinfín de conectividad aérea con más de 16 aeropuertos en todo nuestro territorio. Obviamente todos los vuelos internacionales llegan a la ciudad de Santiago, al Aeropuerto Internacional de Santiago. De ahí se distribuyen a las diferentes regiones. Y por eso, como les quería comentar, hay muchas formas de llegar a nuestro país y por eso nos visitan cada año los que eligen a Chile como destino MICE. Y por eso les queremos comentar algunas razones para elegir a Chile como destino de congresos, convenciones y viajes de incentivo. Bueno, la estabilidad económica. Somos el número 33 en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial el año 2019. Somos el segundo país menos corrupto de Latinoamérica, después de Uruguay. Chile es el mejor país de Latinoamérica para hacer negocios según Forbes. También número 2, la moderna tecnología e infraestructura que tenemos. Tenemos una variada oferta hotelera de 4 y 5 estrellas, obviamente para congresos, viajes de incentivo de lujo, viajes de incentivos normales, pero no solamente 4 y 5 estrellas, sino que también una variada oferta hotelera de 4 estrellas para abajo para diferentes tipos de congresos que no necesiten a lo mejor alojarse en un hotel de esas características. Estamos también como líder en conectividad digital. Como les comentaba, Chile cuenta también con una red de 16 aeropuertos y aeródromos en todo el territorio. Tenemos 40 observatorios astronómicos. Tenemos al metro de Santiago, de la ciudad de Santiago, entre los mejores del mundo. Y modernos salones, y centros de convenciones en todo Chile. Obviamente en la capital Santiago, donde hay centros de convenciones con mucho más número de delegados, pero sí en otras ciudades también podemos hacer congresos de hasta 1,000 delegados, que se los voy a mostrar mucho más adelante. Bueno, seguridad y calidad de vida. Santiago es la ciudad más segura de Latinoamérica, según la revista The Economist 2021. También Chile está entre los países más pacíficos y el mejor destino verde del mundo, según los World Travel Awards 2020. Ya vamos a tener noticias por los premios
World Travel Award del 2022. Ahí no lo puedo decir todavía, pero tenemos también una gran noticia con respecto a esto. Bueno, destino reconocido internacionalmente, elegido 7 años consecutivos como el mejor destino de turismo aventura en los World Travel Awards, destino de viaje imperdible según la revista Lonely Planet, el desierto de Atacama también destacado por la Forger Go List del 2019 y el Parque Nacional Conguillío destacado entre los destinos de bosques más bellos del mundo según la National Geographic. Cultura y patrimonio. Tenemos 7 sitios de patrimonio de la humanidad en la UNESCO. Monteverde, el sitio arqueológico más antiguo de América, con 12.500 años de antigüedad. Los bailes chinos, patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Y las momias chinchorros, que datan del año 5050 a.C. y son las más antiguas del mundo. Y también nombradas recientemente como patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Paisajes sorprendentes, como les comentaba antes, las Torres del Paine fue nombrada la octava maravilla del mundo. Tenemos el desierto florido, con el cual empezamos esta presentación. Más de 200 especies nativas de flores en el desierto de Atacama, que es uno de los más áridos del mundo. Imagínense un desierto tan árido donde se pueden observar más de 200 especies nativas en Atacama. El norte del país tiene el cielo más claro del hemisferio sur para ver las estrellas y nuestro territorio tiene el 76% de los glaciares de Sudamérica, o sea, la mayor reserva de agua dulce en todo Sudamérica. Y el destino sustentable, Chile está entre los 10 mejores destinos éticos del mundo, Santiago es la ciudad más sustentable de Latinoamérica, Chile cuenta con la distinción de turismo sustentable para alojamientos, y el Consejo Global de Turismo Sustentable validó el sello S de la sustentabilidad en nuestro país. No sé si quieres seguir, Carola. Bueno, tenemos que ver también que dentro del turismo de reuniones y la llegada de visitantes, también que ver con el turismo MAES, tenemos en total desde 2019 una llegada de 4.517.962 visitantes, llegada por congresos y negocios, 5.000 aproximadamente ese monto, generando unos empleos directos de 275.000 personas, empleos. Y la participación dentro del mercado, tenemos un 10,8% entre las llegadas y 18,5% entre las divisas que se generan. Dentro del ranking ICA, nosotros pertenecemos a la International Congress Convention Association y Chile está posicionado entre el número 4 respecto a los congresos que se realizan y logró llegar a 108 eventos el año 2019, ubicándose en el cuarto lugar, y Sudamérica el número 37 dentro de todo el mundo. Y Santiago logró el tercer lugar con el mayor número, 66 eventos en Latinoamérica el 2019, superando también un número importante de congresos a México, Río de Janeiro, Nueva York, Melbourne. Y nuestra idea es también seguir posicionándonos también así y seguir y continuar con este tipo de gestiones. Queremos recordarles que este ranking es del año 2019, por razones obvias, el 2020 y 2021 no hubo ranking ICA, ya, pero pretendemos seguir trabajando ya desde el año 2023 en adelante en este ranking, que, como decía Carolina, nos sitúa en una buena posición para seguir liderando las ciudades y los países con más congresos internacionales. Quiero dejar también claro que, obviamente, Santiago y Chile realizan mucho más eventos. Estos son los eventos de ICA, son con criterios que manejan solo ellos. Son 3 criterios que son eventos que rotan en 3 países diferentes, que tienen un número de 50 personas como mínimo, ya, y tienen que ser de carácter asociativo. Por eso también se ve un número menor, pero sí realizamos muchísimos más congresos. Bueno, durante un pre o post evento puedes hacer ver un hermoso amanecer en la cordillera, por ser un país tan delgado como se les podría decir, y disfrutar obviamente de deportes de nieve,
y al mismo día ver el atardecer en la costa. Nosotros, desde Santiago mismo, desde el centro de Santiago, en 40 minutos, una hora, podríamos estar, como les decíamos, en los centros de esquí en la cordillera, y después, entre una hora y media, podemos estar en Viña del Mar, disfrutando de diferentes paisajes, comidas, gastronomía. Tenemos los vinos también a la cercanía, entonces para un viaje de incentivo, mezclar todo este tipo de acciones es maravilloso porque lo tenemos todo cerca. Así es. Bueno, viajar al norte y descubrir las ventanas del universo, como sale acá en nuestra presentación, conocer la naturaleza milenaria también en el sur de Chile, la selva valdiviana, porque no todas las actividades se van a hacer solamente en la ciudad de Santiago. Explorar el extremo sur y navegar entre los glaciares. ¿Y qué hacer en Chile? Aquí les vamos a demostrar, como les decía, una pincelada de algunas actividades que se pueden realizar en nuestro país. Por ejemplo, está el astroturismo. Como les comentaba, tenemos 40 observatorios astronómicos, 13 de ellos que son científicos y 27 turísticos. Los tenemos en alrededor de todo Chile. Aquí tenemos el mapa. A todo esto, esta presentación se la vamos a enviar a la gente de Punto Maíz para que se las distribuya a todos ustedes. Bueno, el turismo aventura también. ¿Qué mejor con todos los premios que nos hemos ganado como país con este segmento del turismo aventura, donde en el norte tenemos para realizar esta temática el Parque Nacional Lauca, en el centro el Parque Nacional La Campana, el Monumento Natural El Morado, en el sur el Parque Nacional Huerquehue, el Parque Nacional Villarrica y en Patagonia, obviamente, el Parque Torres del Paine. Hiking y trekking, tenemos más de 3,5 millones de hectáreas para realizar este tipo de actividad. El rafting y kayaking, también más de 1.200 ríos, por nombrar algunos más característicos donde se desarrolla esta actividad, el río Maipo, el río Claro, el río Trancura y Liucura, el río Futaleufú y el río Baker. La caminata sobre hielo también, como les comentaba anteriormente, Chile concentra la mayor cantidad de glaciares en Latinoamérica, casi el 80%, y algunos lugares íconos para visitar estos famosos hielos son las Torres del Paine, la carretera Austral, Coyhaique y Puerto Aysén. Cabalgatas, también muy importante en las diferentes actividades de viajes de incentivo, y no solamente viajes de incentivo, sino que también los pre y post tour de los diferentes congresos y convenciones que se realizan en Chile. Algunos lugares íconos también para realizar cabalgatas, en el Cajón del Maipo, en la región metropolitana, Pucón y Villarrica, Rapa Nui, Valle de Elqui en el norte y Valle de Casablanca, que está cercana a las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso. En el turismo, también, en la zona centro de Chile y parte del norte, se caracteriza por poseer muchos valles de este tipo, gracias a la cercanía que tiene la cordillera con el mar, y algunos principales valles y viñas son el Valle del Elqui, el Valle del Limarí, Aconcagua, Casablanca, San Antonio, Colchagua y Cachapoal. Este es uno de nuestros principales atractivos que tiene Chile para los viajes de incentivo. Tiene muchos talleres, muchas diferentes actividades que se realizan dentro de las viñas, que no es solamente ir a probar el vino. Entonces también es muy, muy atractivo con todas las actividades que esto nos generan para poder invitar a las personas de afuera a hacer sus viajes de incentivo. Bueno, el turismo gastronómico también. ¿Qué más les puedo decir? Tienen que venir a palparlo y a palparlo ustedes mismos. Pueden disfrutar frutas típicas, centolla, las famosas empanadas, pastel de choclo, mote con huesillo y cordero al palo. Los mariscos, muy importantes. Y sobre todo, como dice Carolina, todo lo que es relacionado con los productos del mar, que somos muy famosos en todo el mundo por ese tipo de gastronomía. El turismo indígena también, tenemos 9 pueblos indígenas reconocidos en Chile, como Aymara, Quechua, Atacameño, Coya, Diaguita, Rapa Nui, Mapuche, Yagán y Cahuesca. Y algunos lugares como íconos también para realizar
etnoturismo es el Parque Nacional del Lauca, Arica, Rapa Nui, Lago Budi y Tierra del Fuego. Turismo rural también, ya que es muy también apetecido, sobre todo les voy a contar más adelante con la experiencia que tuvimos en la última feria que desarrollamos a fines de septiembre acá en Chile, con la temática de los viajes en sentido de lujo. El turismo deportivo también, algunos eventos destacados que se realizaron el año 2020, como el Rally Bio Bio, el Ironman Pucón el 2021, el Central Run, Triatlón Iquique, Fórmula E, Maratón de Santiago, etc. El surf, también, como les comenté al principio, más de 4.000 kilómetros de costa chilena, y lugares para practicar surf, íconos también en Chile, son Pichilemu, Punta de Lobos, Matanza, Constitución, Dichato, Arica, Iquique, etc. Pesca con mosca, también es una actividad muy desarrollada en nuestro país. Mountain bike, más de 1.000 kilómetros de belleza natural. El esquí y el snowboard, ¿ya? Lugares para practicar esto, es La Parva, Valle Nevado, Farellones, El Colorado, que están en la región metropolitana, Portillo, en la región de Valparaíso, Pucón y Corralco, más al sur de nuestro país. ¿Y por dónde comenzar? Chile está dividido en 5 macrozonas: el norte y desierto de Atacama, el centro, Santiago y Valparaíso, Rapa Nui, que es la isla de Pascua, conocida anteriormente así, sur, lagos y volcanes, y la Patagonia y la Antártica. Y acá también ya adentrarnos un poquito más al desarrollo de Chile como destino de viajes de incentivo, congresos y convenciones. Ustedes pueden visualizar ahí 15 convention bureaus que trabajan directamente con el Servicio Nacional de Turismo. Está Arica, Iquique, Antofagasta Convention Bureau, La Serena, Viña del Mar y Valparaíso, Santiago Maíz, Santa Cruz, Concepción Convention Bureau, Chillán Convention Bureau, Valdivia, el Visit Puerto Varas, el Chiloé, el Aysén Bureau y el Patagonia Bureau. Todos ellos trabajan muy de la mano con nosotros para presentar candidaturas y trabajar para desarrollar sus propias ciudades como destino de viajes de incentivo, congresos y convenciones. Bueno, ¿y quieres saber dónde hacer tu evento en Chile? Aquí nosotros empezamos ya rápidamente, sí, a hablar sobre los mismos destinos que les mencioné anteriormente. Tenemos la ciudad de Arica, que la estadía recomendada son 4 días. Cómo llegar de Santiago a Arica, un vuelo de 2 horas y media. Y también tiene un convention un buró que trabaja muy de la mano con nosotros. Arica cuenta aproximadamente con 800 habitaciones de categoría 3, 4 y 5 estrellas, y ellos están en este momento trabajando para desarrollar la ciudad y llevar más congresos de carácter internacional y viajes de incentivo, pero también ellos están trabajando mucho en trabajar con asociaciones chilenas para llevar congresos de carácter nacional también. Bueno, Iquique, una estadía recomendada de 5 días, vuelos directos de Santiago a Iquique de 2 horas y 15 minutos, y tenemos que tiene 1.967 habitaciones en hoteles 4 y 5 estrellas. Destaca ahí también la zona franca, que es un mall que no aplica el IVA, entonces tienen bastante viaje, incentivo de compras, que les gusta mucho a la gente ir. Antofagasta, que es una estadía recomendada de 4 días, que también tenemos vuelos directos de 1:50 desde Santiago. Antofagasta y Calama cuentan con 3.552 habitaciones de 3, 4 y 5 estrellas. Y La Serena, que tiene una estadía recomendada de 3 días. Vuelo directo, 45 minutos de Santiago. Y tiene 900 habitaciones en hoteles, 3, 4 y 5 estrellas. Y también tiene, muy importante, que aquí se alberga 1.020 delegados en su centro de convenciones, que aquí se realiza mucho también el tema. Y el norte, en el desierto de Atacama, podemos, bueno, admirar los cielos, que tenemos el cielo más espectacular en el desierto, donde se ven todas las estrellas.
playas, la conexión con el turismo étnico. Y acá les hablo un poco del centro, ya las otras macrozonas, centro, Santiago y Valparaíso, ya Viña del Mar está a día recomendada, son 3 días, cómo llegar, obviamente desde, son más o menos 1 hora desde Santiago, 1:20 desde el aeropuerto de Santiago en transfer, y tiene 2.500 habitaciones en hoteles 3, 4 y 5 estrellas y centros de convenciones en hoteles con capacidad para recibir hasta 1.000 delegados. Es una de las ciudades que más postula a congresos también con Puerto Varas y obviamente la ciudad de Santiago, y una de las ciudades más cercanas también a Santiago, con hermosas playas, paseos costeros y una intensa actividad artística y cultural. Tenemos la ciudad de Valparaíso también, que es una ciudad hermana de Viña del Mar, está solamente a minutos de Viña del Mar, también obviamente 1:20 desde Santiago, y posee más de 900 habitaciones en hoteles 3, 4 y 5 estrellas, salones y centros de eventos con capacidad para albergar hasta 1.000 delegados. Una de las características bien importantes de esta ciudad es que la mayoría de sus eventos se realizan en universidades, una ciudad con muchas universidades donde llevamos muchos eventos relacionados con el tema educativo. Bueno, y es el puerto principal de nuestro país, capital cultural y legislativa de Chile. Ahí está el Congreso, donde está toda la Cámara de Diputados, la Cámara de Senado también, y está, como les decía, 30 minutos en automóvil de Valparaíso. También se ubica el Valle de Casablanca, que es uno de los valles también de enoturismo más importantes del país. Y tenemos también la llegada de los principales cruceros dentro del puerto de Valparaíso. Tenemos los centros de esquí también, que están muy cerca. Y, bueno, la ciudad de Santiago, estadía recomendada 4 días, es donde está el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Santiago en estos momentos cuenta con más de 14.000 habitaciones 4 y 5 estrellas. Ya tenemos más de centros de convenciones para realizar congresos de hasta 8.000 delegados. Una vez, creo que el 2003, 2008, hicimos un congreso mundial también donde llegamos a esa capacidad. Obviamente ahora, como todos saben, después de la pandemia, tenemos que los congresos se han reducido un poco. Más adelante les voy a dar algunos KPIs relacionados con nuestra gestión este año y para que vayan viendo cómo se ha producido la reactivación en nuestro país, sobre todo en la traída de viajes de incentivo y congresos. Tenemos un excelente transporte público. La ciudad de Santiago, como les comentaba, es una de las ciudades más sustentables de Latinoamérica. Y lo característico es que el Parque Metropolitano de Santiago es el más extenso de Latinoamérica y el cuarto más grande del mundo, llamado el Cerro San Cristóbal, que es un pulmón verde para nuestra capital. ¿Ya? Tenemos parques, mucha vida nocturna, mucha gastronomía, modernos e históricos barrios culturales. Y acá pasamos a la ciudad de Santa Cruz, ya, que una estadía recomendada de 3 días, ya estamos a 2 horas de Santiago, y posee más de 400 habitaciones en hoteles 4 y 5 estrellas, y los centros de eventos de Santa Cruz de Colchagua tienen una capacidad para realizar congresos y eventos de hasta 800 delegados. Bueno. Lo importante de este sector es que tiene 19 bodegas abiertas al enoturismo. Entonces, como les comentaba antes, con diferentes actividades que se pueden hacer para los viajes de incentivo que son espectaculares. Bueno, como les decía Carola, un recorrido por todos estos viñedos que posee el Valle de Colchagua. Y pasamos a la enigmática isla de Rapa Nui. Podemos realizar también muchos viajes de incentivo. Está más o menos a 5 horas en avión de la ciudad de Santiago,
pero sí la recomiendo, tiene muy buena hotelería, pero la recomiendo más que nada en vez para, no para congresos ni convenciones o para pequeñas conferencias, pero sí para viajes de incentivo de entre 50 a 100 personas, ¿ya? Sobre todo que en el último evento también nos pidieron mucha información de Rapa Nui en el evento que desarrollamos en septiembre, como les comentaba, en la Patagonia chilena. Bueno, la otra macrozona, el sur, lagos y volcanes, ¿ya? Ahí está la ciudad de Chillán, estadía recomendada, 3 días. Las frecuencias de vuelo son Santiago-Concepción, 13 vuelos diarios, un vuelo de 45 minutos. Y esta ciudad posee más de 670 habitaciones en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas y capacidad para albergar a más de 600 delegados en sus salones y centros de convenciones. La ciudad de Concepción también, una ciudad bien variada en lo cultural, en lo bohemio, pero también que está muy desarrollada en la traída de congresos y convenciones y viajes de incentivo. También una estadía recomendada de 4 días y el vuelo desde Santiago a Concepción es de 45 minutos con 13 vuelos diarios. Tenemos más de 1.700 habitaciones en esta ciudad, en hoteles 4 o 5 estrellas, y podemos albergar congresos de hasta 1.500 delegados, ¿ya? Tiene el centro de convenciones más grande del sur de Chile, con más de 4.500 metros cuadrados y diversa y atractiva oferta turística en toda la región del Biobío. Valdivia también es una ciudad muy emblemática que está trabajando con su Convention Bureau, los Ríos Convention Bureau, muy de la mano con nosotros. También frecuencia de vuelos Santiago-Valdivia, 1 hora y 15 minutos, 18 vuelos semanales y, como les decía, cuenta con más de 600 habitaciones en hoteles 3, 4, 5 estrellas para albergar a 800 delegados. También es una ciudad como la anterior de Concepción donde se desarrollan muchos eventos relacionados con la temática de educación, la temática científica. Y estamos trabajando, como les decía, muy de la mano con ellos para llevar todo ese tipo de eventos a esas ciudades. Puerto Varas, una estadía recomendada de 3 a 4 días, frecuencia de vuelos de 12 vuelos diarios, 84 vuelos semanales, y el vuelo es de 1 hora 20 minutos a la ciudad de Puerto Montt, y después entre 20 a 25 minutos en automóvil a la ciudad de Puerto Varas. Ellos también tienen una característica bien importante, son una de las ciudades con mucha infraestructura hotelera, más de 1.350 habitaciones en hoteles de 3 a 4, 5 estrellas, equivalente a 4.000 camas, capacidad para albergar eventos de hasta 1.000 delegados, y como les decía, también trabajan muy de la mano con nosotros, es una de las ciudades que más se mueve en la atracción de eventos internacionales en conjunto con la ciudad de Viña del Mar. Chiloé también posee un Convention Bureau, está muy cercano a la ciudad de Puerto Montt, Santiago Castro, son 1 hora 30 minutos con 5 vuelos directos de miércoles a domingo, y también tiene muy pocas camas, pero sí lo desarrollamos más para la temática de los viajes de incentivo. Cada vez que nosotros realizamos un congreso grande en la ciudad de Puerto Varas o Puerto Montt, hacemos pre y post tour en Chiloé. Eso es lo que hemos estado trabajando últimamente con ellos. Para ir avanzando un poco más rápido, tenemos la macrozona Patagonia y Antártica, ya una estadía de 5 a 4 noches, y el vuelo es Santiago-Coyhaique al aeropuerto de Balmaceda, 2 horas y 20 minutos, 17 vuelos a la semana, y también tenemos gran diversidad de paisajes y actividades, junto a buena infraestructura y conectividad. Tenemos más de 1.247 kilómetros de carretera austral, está el ícono del lago General Carrera, el más grande de Chile y el segundo más grande de Sudamérica, con 978 kilómetros cuadrados, capacidad
también para albergar más de 500 delegados en sus centros de convenciones, en sus hoteles, y tenemos más de 280 habitaciones disponibles para el segmento MICE. Esto también, esta área, la estamos trabajando más para destinos como desarrollándolo para viajes de incentivo de lujo, viajes de incentivo normal. Y la Patagonia, de 3 a 15 días, como estadía recomendada, frecuencia de vuelos en temporada alta, Santiago-Punta Arenas, son 3 horas y 20 minutos, 91 vuelos semanales, y Santiago-Puerto Natales, también 3 horas y 11 minutos, 12 vuelos semanales, y Puerto Montt-Puerto Natales, 4 días y 3 noches, y Puerto Yungay-Puerto Natales, 41 horas en crucero. Ya ahí existe también el Patagonia Convention Bureau, y está ubicado al extremo sur del continente americano. En sus 3 principales locaciones está Punta Arenas, Puerto Natales y Torres de Paine, que tiene una infraestructura hotelera de primer nivel y servicios, variados servicios turísticos, más de 1.300 habitaciones en hoteles 4 y 5 estrellas en estas 3 ciudades que yo mencioné, estas 3 zonas, y salones para 1.200 delegados. También la estamos trabajando mucho para los incentivos de lujo, y eso se los voy a comentar más adelante. ¿Ya? Acá tenemos algunas imágenes importantes de Patagonia y Antártica. Y comentarles ahora que más adelante van a poder descargar la primera guía de viajes de incentivo de Chile. Nosotros estábamos muy enfocados en trabajar y postular a congresos de carácter internacional, pero a partir del año pasado, en noviembre, lanzamos la nueva guía de viajes de incentivo, que ha sido muy exitosa. La hemos lanzado en Sao Paulo, en Brasil, con diferentes casas de incentivo, en las diferentes ferias que hemos ido este año, la FIEXPO en Panamá, IMEX en Estados Unidos, la Motivate Luxury Summit que se desarrolló en Costa Rica, la Motivate Luxury Summit que se desarrolló también ahora a fines de septiembre, donde hemos entregado esta guía, que contiene más de 138 experiencias que se pueden realizar en nuestro país, detalladas con número de habitaciones, con diferentes venues, con número de con actividades, restaurantes, etc. Ya, esto ya fue lanzado y lo pueden descargar en la presentación, que obviamente se los vamos a entregar a todos ustedes. Ahí está el código QR para que puedan descargar esta guía de incentivo. También hicimos la actualización de la sección MICE en chile.travel, también donde ustedes entran a esta página web y van a poder buscar diferentes lugares para desarrollar viajes de incentivo, viajes de negocios, congresos y convenciones. Tenemos también un LinkedIn de Meet in Chile, donde ya tenemos más de 1.200 seguidores, donde van a poder encontrar todo lo relacionado con el segmento MICE en nuestro país, todas las noticias que ustedes quisieran encontrar. También pueden ustedes utilizar la nueva campaña Meet in Chile, donde nosotros apostamos a la presencialidad del desarrollo del viaje de incentivo y congreso. Por ejemplo, algunas frases típicas de nuestra campaña: hoy nos volvemos a mirar a los ojos, no solo a través de una pantalla, tus congresos necesitan Chile. Hoy es posible mutearse solo porque quieres, tus congresos necesitan Chile, etc. Pueden descargar también el kit digital MICE, donde pueden encontrar diferentes videos relacionados con nuestro país, bueno, la guía de incentivo, diferentes campañas, presentaciones destino mucho más detalladas que esta. Lo que pasa, nosotros quisimos hacerla, si bien son muchas diapositivas, hay muchas más largas porque obviamente tienen mucho más información en detalle. Aquí también van a poder encontrar cómo descargar el kit de marketing con todo ya lo que les mencioné anteriormente. También tenemos la guía de buenas prácticas MICE de manejo y prevención anti-COVID, que solo como información adicional, nosotros en las diferentes ferias que íbamos, mucha gente tenía ganas de desarrollar sus viajes de incentivo y sus congresos en Chile. Nosotros fuimos uno de los últimos países que quitó la mayoría de las restricciones en Sudamérica. Ya a partir del 1 de octubre, nosotros ya
No está en obligación el uso de mascarillas, ¿ya? Se quitó la homologación de vacunas también, que era un problema para las diferentes casas de incentivo y asociaciones internacionales y empresas multinacionales. O sea, ahora los extranjeros que llegan a Chile ni siquiera se les realiza el test de PCR aleatorio, solamente a los chilenos se les realiza un test aleatorio, pero cada vez es mucho más bajo. Así que eliminamos casi la mayoría de las restricciones para llegar a nuestro país. Bueno, como les contaba, nosotros realizamos la Motivation Luxury Summit en Chile por primera vez del 26 al 30 de septiembre del año 2022, este año, donde vinieron más de 50 cuentas de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica que manejan viajes de incentivo de lujo. Este evento, sinceramente, salió muy exitoso. Y lo importante de todo esto es que esas 50 casas de incentivo, el 90% de ellas nunca había estado en Chile ni en la Patagonia chilena. Así que desarrollamos un buen evento donde también, aparte de esas 50 casas de incentivo, participaron 20 expositores chilenos y 30 expositores internacionales, donde tuvieron una nutrida agenda de reuniones y donde, sinceramente, creo yo, van a salir muchos negocios para nuestro país en un futuro no muy lejano. Así que esta es nuestra presentación, larga, pero tenemos presentaciones mucho más largas, más detalladas, pero que están ahí en el QR, donde ustedes pueden bajar todo el kit de marketing de nuestro país. Y ahí los invitamos también a seguir nuestras plataformas y redes sociales. Está la Meeting Chile en Twitter, Meeting Chile en LinkedIn, Chile Travel Mice, que tenemos un canal de YouTube donde ustedes pueden ver todos los videos, no solamente del Servicio Nacional de Turismo, sino de todos los convention bureaus que yo les describí anteriormente. La página web chile.travel/turismo-de-reuniones. Así que muchas gracias. No sé si quieres decir algo, Carola. Sí, queremos mostrarle el video, que sé que nosotros generamos la promoción de los viajes de incentivo. Es un video cortito para que lo puedan ver. Bueno, este video fue lanzado
También el año pasado también ha surgido mucho efecto, sobre todo en las diferentes presentaciones en diferentes ferias internacionales y en diferentes congresos, y está también a vuestra disposición para que lo puedan usar. Muchísimas gracias y felicidades por este vídeo que inspirador y que original. Y bueno, a título personal, si me permitís, yo que conozco bien el destino Chile, creo que es de destacar precisamente lo que vosotros habéis contado, la inmensa variedad de productos y también lo cerca que es desde determinados puntos cambiar completamente de ambiente y de entorno y de disfrutar pues eso, de una ciudad cosmopolita como Santiago, a las bodegas de Casablanca o bueno, los paisajes de la cordillera. También me gustaría sugerirle a los participantes en este webinar esa guía que habéis elaborado con 138 experiencias, que creo que es bueno, pues un producto muy, muy útil y que facilita mucho, ¿no?, el aterrizaje de todas estas ideas. Hay dos preguntas que voy a formularos de momento. Si alguien tiene alguna pregunta más, os recuerdo que es en el interrogante que veis en la presentación. Alguien pregunta si hay conexiones internacionales a destinos fuera de Santiago o todos los vuelos internacionales llegan a la capital. Sí, todos los vuelos internacionales llegan al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, sí. Okay. Y otra pregunta ¿cuál es el mejor momento del año para programar actividades que incluyan la observación del cielo? Mira, yo diría casi todo el año, pero ¿sabes qué? Te quería hacer hincapié en que la gente que está escuchando este webinar, es bien interesante que bajen la guía de incentivo. Yo ya había visualizado un poco la pregunta y mira, por ejemplo, en la experiencia de astroturismo en observatorio, ya que dura aproximadamente 3 horas, las condiciones de realización de esta actividad es durante todo el año. Entonces, ahí está, no sé si contesté la pregunta, pero sí lo podemos realizar durante todo el año. Pero eso es lo que quiero hacer hincapié. Hay tantas actividades en esta guía con la experiencia desarrollada completamente, que incluye la indumentaria, la duración de la actividad, las condiciones de realización, el idioma en que se realiza esta actividad, quiénes pueden realizar esta actividad y la capacidad de esta actividad. Están con toda esa información detallada en inglés y en español. Por eso hago hincapié en que la gente pueda bajar esta gran herramienta, porque en realidad ahí pueden contestar la mayoría de sus preguntas. O sea, fue un trabajo que duró aproximadamente más de un año y medio. La realizamos con todos los Cernatur regionales, que trabajamos obviamente directamente con todos ellos, donde pudimos ver todas estas 138 experiencias, desarrollarlas y obviamente repartírselas a todo el mundo. Era una herramienta que en realidad necesitábamos para entregársela a los operadores, casas de incentivo y empresas multinacionales. O sea, en realidad ha sido muy bienvenida. Sí, no lo dudo porque es cierto que, bueno, no muchos destinos, al contrario, muy pocos ofrecen una herramienta tan completa, como decíais, con ese tipo de información tan específica de cuánto dura la actividad, en qué momento del año se puede hacer. Por eso, bueno, recuerdo a nuestros escuchantes que les enviaremos esta presentación porque, además, bueno, habéis podido ver que hay muchísima información sobre el destino. También os enviaremos el link a esa guía de incentivos. Y os enviaremos también un contacto dentro de Cernatur. Habíamos estado hablando antes de la presentación que si tenéis cualquier duda con respecto a un destino en concreto, a través de Cernatur os pueden también poner en contacto con ese Convention Bureau local que os puede interesar. ¿Me confirmas, Claudio? Sí, ningún problema. Incluso en la misma guía está el contacto directo del Convention Bureau de cada ciudad. Ah, pues perfecto. Y el nombre. Perfecto. Y cualquier cosa que necesiten, también nosotros podemos hacer el link con ello. Otra cosa bien importante que quería mencionar, si me lo permite, claro, es que no lo alcancé a decir ahí, la reactivación se está dando muy bien encaminada en estos momentos. Este año solamente
hemos postulado a 19 candidaturas, si no me equivoco, 19 candidaturas a congresos internacionales que van para el año 2023, 2024 y 2025, y de esas 19 hemos ganado 16, o sea, tenemos una tasa de éxito bien importante, un 84% de tasa de éxito, y eso quiere decir que está siendo bien mirado Chile para desarrollar sus próximos congresos. Es más, algo ícono que también logramos ganar, un congreso que se desarrollaba solo en Francia hace 24 años, todos los años en París, y que por fin, después de 24 años, Santiago de Chile va a ser la sede de esa próxima sede. Entonces, tratar de también lograr sacar eventos que se desarrollan en una ciudad por mucho tiempo, también hemos tratado de captarlos para desarrollarlos en nuestro país. Gracias también al famoso programa Embajadores, que tú conoces también, Eva, que tenemos más de 70 embajadores internacionales que nos han ayudado mucho a este tema de captar congresos y viajes de incentivo. El perfil de estos embajadores son chilenos, pero pertenecen a la directiva de una asociación internacional. Entonces ellos tienen el poder para poder traer el evento de su temática, de su asociación internacional, a nuestro país. Y eso ha funcionado muy bien. Incluso otros países como Panamá, Perú, Colombia, Brasil también han tenido reuniones con nosotros para poder tratar de realizar este mismo programa Meet in Chile que hemos desarrollado, para ver si ellos pueden realizar lo mismo y poder subir el número de postulaciones a congresos para ellos. Así que ha resultado muy, muy bien. Pues muchas felicidades, sin duda tenéis un destino más que atractivo. Muchísimas gracias por habernoslo presentado. Ah, perdón, ha entrado otra pregunta más que procedo a leer. Con respecto a los vuelos internacionales, Concepción está en vías de reabrir las conexiones ya que tiene aeropuerto internacional en estos momentos. Veo que no es una pregunta, sino una reflexión. Sí, gracias, Natalia. Sí. Concepción también puede ser una puerta de entrada para grupos internacionales. Le mando saludo también a Natalia Zapata, ya que trabaja también muy de la mano con nosotros. Pues muchas gracias. Y bueno, pues sin más, recordar a los asistentes que recibiréis esta presentación y los materiales que se han mencionado. Agradeceros, Claudia y Carolina, este paseo por Chile. Muchos éxitos y hasta pronto en un nuevo webinar más. Muchas gracias. Ningún problema. Gracias por escucharnos. La presentación, se extendió un poco, pero tenemos, como te decía, presentaciones mucho más extensas para poder demostrar todo en detalle. Claro, pero como tú nos decías, tenemos un tiempo determinado, así que tratamos de hacerlo lo más resumido posible. Ha sido un muy buen resumen. Muchas gracias. Y hasta pronto a todos. Adiós. Muy bien. Chao. Gracias a todos. Saludos a todos.